Lo sé. Sé lo que dije en el video pasado. La primera opción es de que es el ojo del hermano de Adamant. ¿Qué? Así que sí, me lo merezco. Buenas, aquí estamos en un nuevo video. Esta semana estuve un poco ocupado con cosas de la universidad. Ya estamos entrando en el último mes del semestre, por lo tanto, más tareas, proyectos y exámenes. De hecho, esta semana no pude hacer el directo clásico ese en Twitch, debatiendo sobre el capítulo, leyéndolo, reaccionando. Y apenas ahora que me liberé, pues decidí ir directamente a analizarlo yo solo y grabar el video. Pero bueno, eso no quita que este sea un mes más en el cual tengamos nuestra sesión de depresión grupal por un manga de gemitas en el cual hace rato que ya no salen gemas. ¡Empecemos! El capítulo de este mes ha sido realmente más ligero, pero más directo. Esto debido a de que los anteriores formulaban muchas preguntas, tanto nuevas como complementarias a dudas que ya teníamos antes. En cambio, este se ha dedicado a dar una gran respuesta. La identidad del ojo malvado este que vimos en el episodio 101. Y sí, yo dije que la teoría de que el ojo era del hermano de Adamant era una fumada y me reí. Y sigo creyendo de que los que la atinaron fue por completamente suerte, porque las bases que tenían eran insustentables, pero mira, tuvieron razón y así sucedió. El ojo es del hermano de Adamant. El manga lo dice de forma muy asertiva y muy directa, casi como para no dejar lugar a dudas, ni teorías, ni nada, no. Es de él y punto. Es de aquella máquina que intentó destruir la humanidad cuando aún existía. Errando a propósito cálculos de las trayectorias de de asteroides para que impactaran directamente con la Tierra, y falló en el intento y lo destruyeron, pero pues resulta que quedó por el ojo por ahí, vagando durante miles de años. Se nos menciona que es completamente mecánico y este es el motivo por el cual está en la actualidad. Y considerando esto y el diálogo del dios Foss este que aún no tiene un nombre oficial, de que el único remanente de humanidad restante es el que está dentro de él, o sea, el torso original de Fosofilita. Entonces nos quitamos el resto de partes de su cuerpo original, nos quitamos las piernas, nos quitamos los brazos, todo eso que tuviera inclusiones desapareció con la plegaria. Es curioso y en cierto punto no me gusta que conceptos morales intrínsecos de la humanidad, tanto el nuevo ser como el ojo, no los consideren como algo que no se deba de transmitir a los nuevos habitantes de este nuevo mundo, considerando únicamente como humano a las cosas físicas como son las inclusiones. Empezamos este manga con gemas antropomorfas como personajes, y más de 100 capítulos después ahora tenemos un dios, unas piedras, y el nuevo personaje es un ojo robótico. Que por cierto tiene un par de cosas que se me hicieron interesantes. Primeramente, su pensamiento, el cómo habla de los humanos, solo mencionando aspectos negativos que tenían y sintiéndose orgulloso de haberlos exterminado, sintiendo como que les hizo un favor, pero principalmente al mundo de desaparecerlos. También que tenga tanta personalidad y presente emociones tan fuertes como fue la del odio. Y esto me genera curiosidad de saber si estas emociones son programadas por la doctora esta que la construyó y también Adamant, o si las fue desarrollando por cuenta propia. Y creo que esos son todos los hechos que sucedieron en el capítulo. A partir de ahora estaremos entrando en el terreno de las teorías. Y la primera de ellas, y creo que la más clara, es de que el brazo analizador que recupera gracias al Foss Dios va a ser bastante importante.
Repasando un poco los capítulos anteriores, ya que Orechikawa las hace de como 10 páginas, pues tampoco se hace muy pesado releerlos. Tenemos en el capítulo 97 la declaración de la madre doctora, la que construyó a Adamant y al hermano Ojo, donde menciona que tuvo un sueño en el que era una piedra, débil pero importante. Y mientras está comiendo papas sabor sushi, las mismas que menciona el Ojo, que es lo que trae la semilla, el olor que impregna la semilla esa. Y esto es bastante interesante porque realmente es así. O sea, realmente la doctora reencarnó o como sea, porque sabemos que la reencarnación es bastante importante en el budismo. Y el manga tiene bastantes influencia del budismo. ¿Realmente reencarnará en una piedra y se encontrará con Foss y con el Ojo? O ¿y si ya está ahora? ¿Y si ya está aquí? ¿Y si reencarnó en la piedra primera amiga de Foss? Bueno, lo suelto como una pregunta, una idea muy loca. Que bueno, de ideas locas yo creo que no nos tenemos que tirarlas por completo. Experiencia propia. Lo último que nos dejó el capítulo es el pensamiento de Foss puesto en palabras. Su intención clara de desaparecer. Sigue en pie lo de que cruzar el puente es dar el paso a la siguiente generación y quemar el puente es eliminar todo resto de la humanidad, incluyéndose a sí mismo. Porque podría influenciar a estos nuevos seres, no con conceptos, pero sí con las inclusiones. Bueno. Y la pregunta es, ¿encontrará una forma para poder hacerlo? O para empezar, ¿se puede desaparecer a un dios? Rescatando un concepto de inicios del manga, me pregunto si la forma para conseguirlo sea la misma que con el perro de Adamant, que logra desaparecer cuando se siente completamente satisfecho o contento, dependiendo de la traducción. Pero bueno, tanto esta respuesta como varias más van a tardar porque ya se confirmó otro hiatus de 2 meses. Eso significa que el capítulo 103 lo tendremos dentro de 3 meses. Una lástima, no sé qué nuevo electrodoméstico habrá conseguido Ichikawa para distraerse en vez de darnos el final. Maldita sea, danos ya el final, por favor, deja de hacernos sufrir. Pero bueno, eso sería todo por este video. Por el motivo obvio que acabo de mencionar, pues no habrá video de Houseki el próximo mes. Pero bueno, lo agradezco porque voy a estar bastante ocupado fin de semestre. Y realmente quiero mencionar que tengo un montón de ganas de ya hacer videos de cosas distintas, no solo Houseki. Los últimos videos han sido Houseki. Video subido a Gintama, Houseki. Tengo un montón de ganas de hacer otras cosas. Me he visto un par de animes de los cuales quiero hablar, de los cuales quiero hacer videos, un par de mangas también. Y ya vendrán, tengo un montón de ganas para la segunda mitad de año darle con todo al canal. Y eso, dejen en los comentarios sus ideas, sus comentarios sobre este nuevo capítulo. Y un pulgarcito arriba, un me gusta, compártanlo con sus amigos, fans de Houseki, de las piedras y la depresión. Y nos vemos en la próxima. Bye.